Está bien. Muy buenos días, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señora Secretaria General. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Luego de varias sesiones estamos nuevamente en forma presencial los ocho miembros, así que un saludo muy especial para todos ustedes. Respecto al orden del día propuesto para esta sesión, eh, quiero solicitar la inclusión de un, del informe de, a las solicitudes de convalidación de examen que varios postulantes han realizado. El doctor César Rufinelli ya se encuentra en condiciones de elevar ese informe, por lo que mociono la inclusión de este punto en el orden del día. Doctor Rufinelli. Buen día, presidente. Buen día, estimados colegas. Eh, acompaño la moción, presidente, teniendo en cuenta la necesidad de analizar los temas presentados con respecto a la convalidación. Muchas gracias. Doctor Roberto González. Presidente, muy buenos días, Presidente, Pero, señora Cecilia, y un saludo especial a quienes nos están observando por los diferentes medios. Presidente, no sé si ya pasamos el punto de aprobación del orden del día. No, estamos en eso. Estamos justo. en eso. Estamos en eso. Solamente un comentario. ¿Se acuerda que yo le llamé por teléfono y le dije de que la caja parlamentaria estaba enviando una nota donde plantea analizar la firma de un convenio de cooperación fundamentalmente dirigido a beneficiar a, a los, los funcionarios. funcionarios para el otorgamiento de crédito? por parte del Consejo. Eh, situación similar ya se ha dado en el jurado de enjuiciamiento, inclusive me han enviado el modelo de convenio que han firmado para que nosotros podamos analizar un poco si conviene que se firme ese convenio y de esa manera facilitar crédito a, nuestro, a nuestros funcionarios. Sí, Nada más, presidente, si sí, es que ya está incluido en el orden del día. No, no está incluido porque el orden del día fue enviado el día jueves a los señores miembros. La, la nota que usted me comentó eh, llegó el día viernes, pero iba a mencionar que está esa posibilidad y quería derivar a la dirección, era, la moción era derivar a dirección jurídica para que. Nos presente un dictamen al respecto y aprobarlo en la siguiente sesión. Muy bien, eh, presidente. Muchas pero gracias. Pero voy a lo incluimos eh, la, en este punto entonces. Muchas gracias. Al final, entonces, incluimos ese aspecto. Gracias. Gracias, diputado. Con estas incorporaciones, aprobamos el orden del día. Muy bien. El siguiente punto es el de la consideración del acta 2069 de la sesión ordinaria del pasado lunes 8 de mayo del año en curso. El contenido del mismo ha sido remitido a todos los señores miembros conjuntamente con el legajo de todas las cuestiones a tratar en esta sesión. Doctor Gustavo Miranda. Gracias, presidente. Muy buenos días, apreciados compañeros y a todos quienes nos siguen en. En esta transmisión, al solo efecto, presidente, de mocionar la aprobación del acta 2069 de la sesión ordinaria del lunes 8 de mayo de 2023, obviando su lectura por su distribución previa. Muchas gracias, doctor Miranda. Tenemos moción por la aprobación del acta, no tenemos moción en contrario. En consecuencia, tenemos por aprobado el acta 2069. El siguiente punto guarda relación con el informe de la Comisión Evaluadora de Titulares de Cargo y cedo la palabra al doctor Jorge Bogarín. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señora. miembros del Consejo. Muy buenos días a la ciudadanía en general que nos está mirando. Con relación al informe de la Comisión Evaluadora, presidente, estamos aún recabando, solicitando información. A las diferentes instituciones involucradas para la evaluación del edicto 8-2022, por lo que la, solicitamos la postergación para el próximo lunes para tener toda la información bien actualizada. Muchas gracias. En consecuencia, pasamos este informe para la siguiente sesión. Gracias, doctor Bogarín. Luego de mucho tiempo, el siguiente punto va a permitir nuevamente el estudio y consideración de legajos de méritos y aptitudes de los postulantes para la conformación de una terna, en este caso, para la terna de defensor público, procurador del trabajo de la capital, cuyo titular anterior era el abogado Ubaldo Matías Garcete, que ha sido designado juez actualmente en funciones. Los señores miembros han recibido el legajo correspondiente, así que pongo a consideración el estudio de los perfiles de los postulantes para este cargo. Doctor Jorge Bogarín. Gracias, presidente. Realmente, este es un cargo donde él, está el doctor Ubaldo Garcete, que subió como juez penal de la adolescencia, un gran profesional. Y en este caso tenemos los primeros puntuados que, que están dentro de la grilla que podemos observar. Edgar Osorio Cardoso actualmente está en ejercicio de la profesión. José Luis Roa, que es un funcionario público, así como también Fátima Vázquez. Son los primeros tres en la grilla en mi propuesta, presidente. Muchas gracias, doctor Bogarín. A consideración, doctor Eugenio Jiménez. Muy buenos días a todos. Es solamente a los efectos de suscribir la propuesta que ha hecho el consejero Jorge Bogarín. La hago mía. Muchas gracias, doctor Jiménez Rolón. Doctor Enrique Kronawetter. Gracias, presidente. Muy buenos días, señor presidente, a los respetados miembros de este cuerpo colegiado y la, al público que nos está observando a través de los distintos medios de transmisión. Eh, yo también suscribo, pero en el siguiente orden. En primer lugar, eh, quiero proponer al abogado José Luis Roa Ayala, que tiene 378,9 puntos, eh, es, de la, es de la ciudad de Luque, el mismo... Es asistente de defensoría para lo concerniente al cargo que estamos señalando. Es muy importante tener expertise en el desempeño y en el manejo de la defensoría. Sabemos los que trabajamos en la profesión que los asistentes son los que llevan adelante gran parte de la carga laboral sin restar mérito a los titulares de cargo. Eh, aparte, tiene. Una eh, experiencia en distintos cursos de especialización eh, en derecho penal en el Instituto de Ciencias Penales del profesor Wolfgang Schöne, que tiene un gran predicamento en cuanto al tipo y la calidad de enseñanza que imparte ese centro educativo superior. Entonces, en primer lugar, eh, propongo al abogado José Luis Robayala. En segundo lugar, al abogado Edgar Osmar Darío Osorio Cardoso, quien, aparte de tener el título de abogado, que obviamente es una condición inexcusable, también tiene título de escribano o notario público, ejerció el, las funciones de juez de paz por el lapso de un año, luego volvió al ejercicio de la profesión, por lo tanto también tiene pasantías en el, en la, en el ejercicio de la magistratura. Eh, y además eh, tiene distintos cursos de posgrado que los fue realizando en la Universidad Nacional y en universidades privadas. En tercer lugar, eh, propongo a la abogada Fátima Dayana Vázquez Gómez de la ciudad de Capiatá. Eh, la misma eh, también es abogada y se desempeñó como oficial de justicia. Y en ese sentido también tiene una experiencia en el manejo de eh, la gestión, que es muy importante fundamentalmente para la defensa pública. Por lo tanto, en ese orden está la propuesta que no varía en cuanto a lo que señaló el doctor Jorge Bogarín y suscribió el ministro Eugenio Jiménez. Muchas gracias, doctor Cronawetter. Diputado Roberto González. Gracias, presidente, sobre este mismo tema que acaba de. Plantear el consejero Cronawetter, Quiero disentir respetuosamente con él y acompañar la moción Bogarín que ha sido ratificada, acompañada también por el doctor Eugenio Jiménez. Sencillamente, Presidente, porque evidentemente, en cuanto a puntaje en general, Edgar Osmar Darío está muy por arriba de la persona que plantea el que pase a ocupar el primer lugar en la terna. Yo creo que eh, estaríamos casi rompiendo el principio de igualdad eh, si solo tenemos muy en cuenta, priorizamos en este la pertenencia a, a la defensoría, en este caso como asistente en desmedro de alguien que tuvo muy buena puntuación, la diferencia es grande de mi punto de vista, entonces quiero, presidente, plantear de que eh, quede así como ha mocionado el doctor Jorge Bogarín y acompañó el ministro Eugenio Jiménez. Es mi planteamiento, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Eh, Doctor Gustavo Miranda, adelante, por favor. Gracias, presidente. Si sí, también por los mismos fundamentos precedentes, presidente, segundo la moción Bogarín. Muchas gracias. Eh, por mi parte, quiero manifestar eh, lo siguiente: me adhiero a la moción del doctor Bogarín y que es la misma. En, en esencia, que la del doctor Cronawetter en cuanto a los nombres que estamos incluyendo. Pero el doctor Osorio Cardoso es una persona que se está dedicando al ejercicio de la profesión, ha tenido su pasantía como juez de paz anteriormente, no encontramos reparos en su gestión anterior y, como bien lo señalaron, por, algún, por esas razones, tiene un mayor puntaje en, en, nuestra, en nuestro ranking. Además de todo eso, Quiero reiterar al conocimiento de los señores miembros que la resolución que, está, que tome el Consejo y la que siempre toma respecto a las ternas establece un orden alfabético en cuanto a los que integran la terna y se acompaña también a ese orden alfabético de 1, 2, 3 los puntajes. De los postulantes ternados y todo su legajo. En este caso se da la casualidad que también en orden alfabético le tenemos al señor Osorio, al señor Roa y a la señora Vázquez en ese orden, así que la terna irá tal cual, pero con la constancia, ¿verdad?, de las consideraciones expuestas por el doctor Cronawetter respecto a los méritos que ha conferido al abogado José Luis Roa Ayala como su primera opción. Con esta aclaración tenemos en consecuencia unanimidad en la conformación de la terna, la misma queda conformada con Edgar Osorio Cardoso, José Luis Roa Ayala y Fátima Vázquez Gómez. Antes de pasar al siguiente punto que es del orden institucional, Quiero consultar al doctor Rufinelli si podemos tratar ya los pedidos de convalidación de exámenes para, que, para la tranquilidad de todos los postulantes que han solicitado acogerse a esta disposición. Sí, por supuesto, presidente. No hay problema. Adelante, por favor, doctor Vamos Rufinelli. A analizar los casos planteados que de hecho también han sido repasados con la asesoría jurídica. El primer caso es el de la abogada Liz Rosana López. Solicita la convalidación del examen de niñez y adolescencia. Según el sistema, eh, tiene efectivamente un examen de niñez y adolescencia con 288 puntos que ya fue convalidado el 12 de septiembre de 2019. Y tiene un examen de conocimiento específico de defensoría del 29 de abril del 2022 con 102 puntos solicita varias convalidaciones. En este sentido, como se indicó, el, para el código 3719 ya tiene convalidado en el sistema. Eh, en el edicto 8 barra 2022, eh, para los códigos 3713, 3714, 3772, no corresponde debido al análisis de puntaje que se realizó. Por consiguiente, para los códigos 37.13, 37.14 y 37.72 no se aplica el proceso de convalidación. El segundo caso es la abogada Patricia, eh, Adriana Patricia Soledad González. Ella solicita la convalidación del examen diferenciado del fuero penal al respecto. Eh, según informe de informática y también para el análisis de asesoría jurídica, eh, no corresponde el pedido por falta de examen de conocimientos generales. La nota del abogado Gustavo Ariel López Benítez manifiesta que él ya realizó eh, un examen como candidato a la, a la Corte Suprema de Justicia y por consiguiente solicita la convalidación. Eh, según el parecer de la asesoría jurídica, igualmente no corresponde por ser un reglamento totalmente distinto al que actualmente se aplica. La nota del abogado Emilce, de la abogada Emilce Giselle Oviedo Acosta eh, solicita la convalidación de los exámenes del foro penal y civil y comercial para los cargos de defensoría en el edicto 1 2022. La abogada Emilce Oviedo ya tiene un examen convalidado el 14 de agosto de 2020 con 240 puntos. Tiene también un examen en el fuero civil y comercial convalidado en diciembre de 2020 con 246 puntos, pero no tiene el examen de conocimientos generales y posee cargos convocados para el edicto 1-2022, que es defensor público de carácter nacional. Por tanto, no corresponde según la tabla de equivalencia y convalidación. El quinto caso es el del abogado Wilfrido Concepción Monge Fernández, solicita la convalidación del examen en fuero civil y comercial y laboral para el cargo de juez en lo laboral de Villarrica, de acuerdo al edicto 8-2022. Según el sistema, el abogado Wilfrido Monge ya tiene un examen convalidado en dicho fuero civil, comercial y laboral en fecha 29 de abril de 2022, con 123 puntos ya convalidados y tiene un examen de conocimientos generales. Por, por lo tanto, no se aplica la solicitud planteada. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, doctor Rufinelli. A consideración de los señores miembros, el informe a los efectos de su aprobación y aplicación a, los, a las solicitudes de los postulantes. Se aprueba el informe, en consecuencia son rechazadas las solicitudes de los postulantes por no ajustarse a la reglamentación vigente. Muchas gracias. El siguiente punto que hemos incorporado al orden del día a solicitud del diputado González es el referente a la nota que hemos recibido el viernes 19 de mayo de parte de la... Doctora Blanca, de la diputada Blanca Lila miñarro que es titular del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del poder legislativo de la nación en la que nos realiza la solicitud de, nos propone solicitar eh, suscribir un convenio con el propósito de conceder crédito a los funcionarios permanentes que forman parte de la institución llámese consejo de la magistratura escuela judicial. Eh, como adelanté anteriormente, quiero correr traslado a la dirección jurídica para que nos dictamine y en la siguiente sesión incorporarlo al orden del día para su aprobación y autorización para la suscripción del convenio en caso de corresponder así proceder. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora sí, tenemos el siguiente punto que es la... Consideración del convenio ad referendum que hemos suscrito con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se ha verificado 15 días atrás en la sede del Consejo de la Magistratura. Han participado el doctor Rufinelli, el doctor Cronawetter y el doctor Bogarín en esa reunión. Y los términos del convenio en sí han sido distribuidos a ustedes a los efectos de que puedan opinar al respecto. Es un convenio marco de cooperación interinstitucional y principalmente en las conversaciones que hemos mantenido con el titular y el, el miembro que lo acompañaba del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemos apreciado la posibilidad de intercambiar opiniones y prácticas respecto a la evaluación de titulares de cargo principalmente lo cual podría resultar mucho más efectivo, puesto que eh, nos han dado detalles de cómo ellos están trabajando y po podríamos incorporar estas prácticas a nuestro reglamento de evaluación. Pongo a consideración de los señores miembros la ratificación del convenio que ya hemos suscrito y, en consecuencia de ser aprobado, intercambiar el acta de esta sesión con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. por la aprobación. Correcto. Muchísimas gracias, señores miembros. Señora secretaria, el extracto de este acta eh, acompañaremos con una nota a, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El siguiente punto es del orden administrativo y quiero solicitar a la directora de Administración y Finanzas para que nos eleve un para que nos presente un informe respecto al pedido de reprogramación presupuestaria en primer término hay otros dos memorándum que también van a requerir del informe de la misma bienvenida licenciada Brites si puede por favor indicar a los señores miembros las razones por las que estaremos solicitando una reprogramación presupuestaria al Ministerio de Hacienda sí Buen día, presidente. Buen día, señores miembros. Tal como lo menciona usted, señor, eh, ponemos a consideración del Pleno la, el memo número 9 de reprogramación presupuestaria, eh, donde solicitamos la redistribución de recursos para, eh, para poder solventar los gastos en los siguientes rubros. Servicios personales, servicios básicos como energía eléctrica, teléfono e internet mantenimiento de equipos de transporte, mantenimiento menores de edificios y locales, alquiler de maquinarias y equipos, alquiler de equipos de computación, servicios de comunicaciones, servicio ceremonial, servicio de catering, confecciones y textiles, productos de artes gráficas, útiles de escritorio, oficinas y enseres, estructuras metálicas acabadas, artículos de plástico, bienes de consumo varios utensilios de cocina y comedor, adquisición de muebles y enseres e intereses de la deuda del sector público no financiero. Bueno, en la actividad 1 tenemos si se proyecta, por favor, ¿están viendo, señores? En la actividad 1 vemos la redistribución de recursos en los distintos rubros, así como había mencionado, y el monto

Y para el tipo 3, que es servicio de la deuda, tenemos el monto de 40 millones de guaraníes, totalizando el total de esta reprogramación solicitada de 1.107.119.456 guaraníes. Cualquier aclaración a disposición de los señores miembros. Doctor Jiménez Rolón. Sí, presidente. Una pregunta nomás. De tipo aclaratorio. ¿Cuál fue la razón que hizo necesaria la reprogramación? Porque si ya estaba programado, ahora hay que reprogramar. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, eh, para contestar su pregunta, doctor Eugenio, eh, durante el ejercicio nosotros debemos realizar las reprogramaciones que son necesarias porque tenemos el plan financiero que está asignado por el Ministerio de Hacienda y hay veces que ese plan financiero no alcanza para los para todas las obligaciones que tiene la institución. por ejemplo, ahora tenemos varios llamados que debemos realizar por el tema de la, para el mantenimiento del edificio Taguarí y también para el tema de, eh, para el tema de las, las bonificaciones de los, de los funcionarios, que es también un tema bastante dinámico. por lo tanto, tenemos permitido hacer reprogramaciones presupuestarias hasta el mes de noviembre. Generalmente hacemos cuatro reprogramaciones en el año, señor. O sea, porque tenemos permitido eh, por ley y el Ministerio de Hacienda nos permite ello hacer, ¿verdad? De acuerdo al plan financiero, nosotros vamos redistribuyendo los montos y cuando vemos que van a faltar determinados rubros, ahora, por ejemplo, el rubro que tenemos bastante demanda es el rubro de energía eléctrica. Energía, y servicios básicos, ¿verdad? Los montos asignados de acuerdo al plan financiero establecido por Hacienda no alcanza para cubrir eh, las obligaciones que tenemos mes a mes, señor. Presidente, significa entonces que no es una cuestión que se originó en el Consejo de la Magistratura, sino que proviene de... Este, el plan financiero que no está siendo cumplido en la forma que estaba previsto no el plan financiero nosotros lo establecemos una vez que se aprueba el presupuesto en el mes de febrero presentamos el plan financiero que una vez que se aprueba sale el decreto reglamentario y en febrero sale el decreto del plan financiero donde nos, nos asignan es el mismo presupuesto pero nos asigna que mes a mes nosotros debemos ir gastando un monto determinado cuando van a faltar montos en determinados rubros nosotros debemos solicitar que ese plan financiero sea aumentado. Ese es el motivo de las reprogramaciones, doctor. De cualquier manera, no es una cuestión que no, se le al Consejo. No, no, no es una negligencia, señor. Perfecto, gracias. Sí. Quiero que, antes de hacerle la palabra al doctor Bogarín, que por disposición legal estamos repitiendo el presupuesto anterior y el Consejo ha tenido una modificación importante en su estructura, tanto de infraestructura como también de, de personal que se encuentra con otras actividades. La, hemos optado por, la, por mantener la modalidad mixta en la escuela judicial, lo cual conlleva una serie de otros gastos que no estaban en el presupuesto del año 21 y 22, que por ley teníamos que repetirlo. Se suma eso también a, a esta circunstancias. Doctor Bogarín. Gracias, presidente. Solamente para, teniendo en cuenta que estamos haciendo la reprogramación presupuestaria, que adelanto mi adhesión para la aprobación, es teniendo en cuenta que estamos tocando servicios personales y nuestros funcionarios de los diferentes gabinetes están imprimiendo bastante atención a las tareas diarias del Consejo, inclusive están participando en horas de la tarde eh, en el control de los exámenes y otras actividades, eh, para tenerles en cuenta, presidente, a, a los gabinetes respect, de los respectivos miembros, para que sean considerados tanto en las bonificaciones, horas extras y demás beneficios de tal manera a, a reivindicarles a los que siempre están colaborando con nosotros. Gracias, presidente. Gracias, doctor Bogarín. Se tienen, de hecho, se tiene en cuenta esta circunstancia. Hemos tratado de equiparar a todos a un mismo nivel de retribución eh, bajo la modalidad de bonificación es, eh, y se tía, vamos a tener en cuenta su solicitud. Sí, señora, así será. Eh, señores, ¿alguna consideración respecto a, a... Por la aprobación? Por la aprobación, señora licenciada. Correcto, señor. ¿El siguiente memorándum, licenciada Brites? Sí. Es el, el memo 11, señor, en donde elevamos al, al plenario. La contratación directa y de 426-299, Servicio Ceremonial Hotelería Catering del Consejo de la Magistratura y, su, y está adjunto el, el respectivo dictamen jurídico. Para este llamado eh, se han presentado dos oferentes. Eh, Benita, Ye Benita Yegros Vallejo por 80.867.000 y Organización Integral SRL por 66.834.925. El Comité de Evaluación ha realizado el estudio de las ofertas presentadas y ha recomendado la adjudicación a la firma Organización Integral en un contrato abierto cuyo monto asciende hasta un máximo de, hasta un máximo de 95 millones y hasta un monto máximo de 190 millones, y eh, sugiere que… Al, es adjudicar al precio más bajo que reúne los requisitos técnicos legales exigidos para el presente llamado. Se adjunta el dictamen jurídico 39-2023, eh, firmado por el, el asesor jurídico César Verdún, en fecha 4 de mayo del 2023. Correcto. ¿Es ¿La recomendación es por la oferta más baja? Sí, señor, así es. Muchas gracias. A consideración de los señores miembros. Por la aprobación. Se aprueba la recomendación, señora directora. Correcto, señor. Y El siguiente punto. Sí, finalmente es la contratación directa eh, 3-2023 y de 430-896, provisión y colocación de cartelería y señalética. Para este efecto, se han, para este llamado, se han presentado siete oferentes. Urban Like SA por una oferta 45 millones 810 mil LMBSA por 40 millones 811 300 VM Servicios Generales de Blanca Marín por 40 millones 105 mil Jaime González Pereira por 41 millones 218 500 Visual Artes Gráficas de Tel Marcelina Villasboa por 37 millones 260 mil Ingenet SRL por 61.456.550 y Nempre Producciones de Edgar Rodríguez Barrios por 38.483.000. El comité realizó la evaluación de las ofertas presentadas y recomendó la adjudicación a Nempre Producciones de Edgar Bernardino por un monto de 38.483.000 y ha incluido quien presentó el segundo precio más bajo, y reúne los requisitos técnicos legales exigidos en la presente ley. Querría hacer la aclaración del por qué no se otorgó a Visual Artes Gráficas, que presentó la oferta más baja, porque dentro del pliego de bases y condiciones figuraba eh, la visita técnica que de, la constancia de visita técnica que de, debían realizar al local del edificio Tacuarí, porque esto es para la colocación de la señalética en el edificio entonces ellos debían eh, hacer esa visita para evaluar y presentar nuevamente su, eh, presentar luego su, su oferta. Ese fue el motivo por el cual esta empresa no se presentó en la, en la fecha señalada ni en los días posteriores, razón por la cual eh, fue, eh, no fue adjudicada. Eh, era requisito de exclusión. Estaba dentro del pliego de bases y condiciones, señor, que enviamos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Correcto. Con la aclaración queda consideración de los señores miembros la recomendación para la adjudicación en este rubro. Sí. Sí, señor, así es. Condición eh, eh, excluyente en la presentación de eso. Así es, señor. Correcto. Por la aprobación, acá me manifiestan los señores miembros, queda aprobado entonces la recomendación y se autoriza en los tres casos a proseguir la Dirección de Administración y Finanzas con los trámites correspondientes. Correcto, señor. Muchas gracias. gracias. Señores miembros, con esto estamos agotando el orden establecido para esta sesión. Queda en consecuencia la palabra concedida a quienes deseen presentar alguna consideración en esta sesión. El doctor Jorge Bogarín, en primer término. Gracias, presidente. Tengo una propuesta, presidente, para poner a consideración de los miembros del, del consejo es con relación a la escuela judicial el primer año eh, no así el segundo año estamos hablando del primer año donde la mayoría de las asignaturas que asignadas para el primer año son de módulos cortos de prácticamente dos semanas cada de 20 horas acá nosotros dividimos entre 20 30 40 y 50 horas Teniendo en cuenta que la mayoría de los cursos eh, son de 20 horas y hay una exigencia por parte de, del Consejo de que tanto la primera como la última clase sean eh, presenciales, prácticamente un 70% de, de las clases son presenciales y como nosotros tenemos esto a nivel país, involucra no solamente gastos administrativos al Consejo de la Magistratura, sino también al, al propio estudiante. Y en ese sentido, presidente, quiero mocionar eh, que solamente sea clase presencial el día del examen, de tal manera que eso va a redundar en beneficios a tanto a la, al Consejo, a la escuela, como así también a, a los estudiantes. Es mi propuesta, presidente, para, para que solamente sea obligatorio el día del examen del módulo que están que están cursando actualmente los del primer año el, el día anterior la jornada anterior y el examen o sea el fin de el segundo, el segundo fin de semana doctor César Rufinelli creo presidente correcta la moción igualmente también eso implica ¿verdad? una reorganización me adhiero a la propuesta presidente. Gracias, doctor Rufinelli, senador Santa Cruz. Tenemos acá gente con experiencia en la educación. Esto no incide en la calidad de la educación, que sea presencial o que sea virtual, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que buscar la excelencia. Pregunto esto porque me parece importante debatir, ¿verdad? Sí. Doctor Bogarín. Gracias, presidente. En realidad, con relación a lo que menciona el senador Santa Cruz que es muy atendible y de hecho la presencialidad es muy, eh, y también a mi mover es, es mucho mejor que la virtualidad. En este caso en particular de los del primer año no, no se aplica por el hecho de que prácticamente eh, cada 15 están en, con actividades presenciales. Entonces es mucho más dinámico. Y más llevadero, por eso justamente es la, la, la propuesta. Doctor. Doctor Enrique Cronaweter. Sí, gracias, presidente. Yo, yo este Creo que hay que hacer una breve reflexión con respecto al, a las modalidades de enseñanza. Eh, si hay algo que hoy está, se está poniendo en tela de juicio, es. Eh, o sea, yo entiendo que hay una situación excepcional con motivo de la pandemia que ya se dio, que todos sabemos que no había otra, otra alternativa, lo cual permitió que haya progresado sustancialmente la herramienta digital para el acceso a la formación. Pero yo coincido, hay un déficit terrible porque no es el tema de la virtualidad, el tema es de la pedagogía de la enseñanza virtual, ahí está el problema. El problema es que uno quiere enseñar bajo la misma modalidad de la presencialidad y la virtualidad, eso no se da. Primera cuestión, la carga de, de datos que se tiene por vía Internet no permite, por ejemplo, que todos puedan encender. Este, sus cámaras consumen mucho espacio en la transmisión, por lo tanto es muy difícil saber si la persona está presente. Eh, todo lo que enseñamos en esa modalidad y eh, de pronto se les escapa el micrófono y te das cuenta que están escuchando música o están haciendo otra actividad que es menos darle importancia a la clase. Yo lo que sugiero es, si sí, es que lo que yo no encuentro como argumento es cuál es el problema en cuanto a la presencialidad. Eh, si uno nos está, yo les voy a ser honesto, todos estamos con problemas de vuelta a la presencialidad porque nos acostumbramos por largos tres años a eh, hacerlo de manera virtual. Entonces, ¿cuál sería la problemática concreta de, de no tener, de, de cambiar la modalidad? Porque si vamos a cambiar la modalidad es porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Es la comodidad del alumno o en realidad es un problema de la calidad de la enseñanza? Si es así, yo acompañaría, pero si es por una cuestión de comodidad, no sé, uno tendría que empezar a replantear seriamente eso, ¿verdad? Gracias, doctor Crona Wester, doctor Jiménez Rolón. Sí, presidente. Bueno, yo creo que está fuera de discusión que el nivel de la enseñanza el nivel que se refleja en las evaluaciones ha sufrido un tremendo deterioro con el sistema virtual. No hay ninguna duda que el sistema virtual no tiene la misma capacidad que el sistema presencial. Y esto se da no solamente a nivel de la escuela judicial, sino a nivel de universidades, a nivel de diferentes cursos que se realizan. Yo Creo que en la medida de lo posible tenemos que ir propiciando la vuelta a la presencialidad. Eh, entiendo perfectamente el argumento que le mueve al doctor Bogarín para hacer la propuesta que, que hizo, en el sentido de que la incidencia no es mayor por lo que significa esa, ese primer, la primera etapa de la escuela judicial. Pero yo solamente eh, quiero si es posible que se establezca, eh, que quede establecido como principio, como norte para el Consejo y la Escuela Judicial, volver a la presencialidad. Reitero, no hay ninguna duda de que el nivel es, los niveles, mejor dicho, de ambos sistemas son absolutamente diferentes. Y eso se refleja en las evaluaciones. Anteriormente uno tenía, siempre hubo mucha, este, mucho desnivel en cuanto a las posibilidades que presenta cada estudiante al momento de la evaluación, pero eso ha sufrido un gran deterioro desde que se implementó obligatoriamente con motivo de la pandemia este sistema. Así que yo realmente creo que en la medida de lo posible tenemos que propiciar, reitero, la vuelta a la presencialidad. Gracias, presidente. Doctor Rufinelli. Sí, presidente. Yo estoy de acuerdo con los con los criterios de presencialidad, verdad. Eh, pero de hecho el Consejo Nacional de Educación Superior eh, estableció que también tiene que haber un proceso de gradual de retorno, verdad. Esa gradualidad termina en diciembre, verdad. Conforme lo que indicó si nos vamos a guiar así por analogía, verdad. También nosotros tenemos que tener en cuenta que inicialmente sí podemos decir que el sistema virtual nos tomó desprevenido, ¿verdad? pero con la experiencia y la capacidad que hoy día tienen los docentes ya ese sistema fue perfeccionándose. Y también hay otro hecho, ¿verdad? nosotros no tenemos aulas en todos lados ¿verdad? y todavía hay mucho desarraigo, mucha movilidad interna, externa de los estudiantes que todavía no se ha normalizado. ¿verdad? Esa situación también fue analizada, por ejemplo, por el, por el Consejo Nacional de Educación Superior y vio que era necesario eh, un periodo de transición también para la presencialidad. Pero yo creo que no, nosotros, nuestros docentes, ya están sobradamente capacitados en las herramientas digitales. Además, no estamos hablando 100% digitales. Eh, virtual como en los otros casos, sino presencial. Ahí lo que yo quería agregar, ¿verdad? Eh, eh, un pequeño detalle a la propuesta del doctor Bogarín, eh, sin que ello eh, opte, ¿verdad? A que el docente decida, por ejemplo, que si quiere ser presencial, se haga presencial, ¿verdad? Y si no, se haga virtual, o sea, podemos agregar ahí un pequeño, una libertad, vamos a decir, al docente. Pero sí hay todavía, realmente si uno observa en el plano, acá el doctor Miranda va a coincidir, hay todavía mucho desarraigo, no se normalizó todavía bien el sistema, ¿no? estamos sufriendo las consecuencias. Pero yo creo que si le agregamos este detalle de, de que yo indudablemente creo que nuestros docentes están muy bien capacitados ya para los, las herramientas digitales de enseñanza. No, no, no va, no, no cayó la educación. lo que estamos en las aulas, ¿verdad? Doctor Cronawetter, podemos observar que la gente viene bien preparada todavía eh, de lo que era inicialmente que nos tomó por sorpresa. Entonces, para concluir, ¿verdad? Eh, propongo esa pequeña, ese pequeño ajuste. A la, si es que está de acuerdo el doctor Ugarini y los demás miembros, entonces. Que la regla sea la planteada, pero con la posibilidad de, de ¿Sí? que el docente, si cree conveniente, ¿verdad? Eh, haga eso. Que el, do, el docente establezca la modalidad de... Si cree conveniente. ¿Hasta cuándo, disculpe, doctor, ¿Hasta, cuándo hasta, ¿Hasta diciembre? El Coner sí. dijo a diciembre tiene que terminar. 30, sí. 31 de diciembre. Doctor Gustavo Miranda y luego el sí. doctor Jiménez Rolón. Gracias, Presidente. Todas las expresiones y el análisis realizado son válidas. Eh, nosotros pasamos por un proceso muy eh, especial con, la, con el advenimiento de la pandemia y obligó a las instituciones educativas a establecer planes de contingencia a los efectos de que no cese el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es así como decía el doctor Rufinelli. Al tomarnos de sorpresa a todos, se buscó de alguna manera eh, implementar sistemas que puedan garantizar ese, esa continuidad. Y en ese tiempo se ha perfeccionado el sistema. Entonces, también, así como mencionaba el doctor Cronawetter, eh, el problema radicaba en que se quería o se implementaba en el sistema virtual como si fuese eh, el, el sistema presencial, o sea, dictar las clases eh, magistrales y la señal era complicada, entonces se perdía. Luego se implementó el sistema justamente eh, pertinente para la virtualidad con, con los trabajos a distancia, con los esquemas. Que permitan una construcción del aprendizaje por parte de los educandos. Y hoy tenemos esa, ese bagaje de capacitación que se ha brindado no solamente a los docentes que imparten las clases, sino a los mismos estudiantes que ya tienen la pericia suficiente como para eh, este, estar en clase. Si bien es cierto, esas anécdotas que se mencionaron es eh, eh, por eh, porque permite también esa, ese tipo de fugas, ¿verdad? Pero el sistema que se está planteando no es netamente virtual, sino en forma híbrida. Entonces, cabe dentro de, de ese proceso gradual de cambio que es hasta el 31 de diciembre. De manera que no va a atentar contra la calidad de la enseñanza y fundamentalmente en las evaluaciones que sí necesariamente deben ser presenciales. Entonces, se puede implementar esa híbrides a los efectos de que sea eh, pertinente eh, el desarrollo de nuestras clases. Es todo, Presidente. Gracias, Doctor Miranda. Doctor Eugenio Jiménez. Gracias, Presidente. Yo creo que tenemos que, si así puede decirse, sincerarnos. Es malo el resultado que se obtiene. Es malo. Yo estoy corrigiendo exámenes ahora que estoy tomado, que tomé últimamente. Es malo el resultado. Se puede hablar de desarraigos, de capacitación, de, pero lo que tiene que interesar es el producto final. Y el producto final evidentemente sufrió, reitero otra vez, un grave deterioro con este sistema, que obviamente que fue sumamente útil, porque no había otra alternativa. Pero era una cuestión absolutamente que debe tomarse con un sentido este, eh, de, de ex excepcionalidad. En la medida que se pueda volver cuanto antes a la presencialidad, hay que volver y no solamente volver a la presencialidad. tratar de que seamos más exigentes. porque qué es lo que queremos? considerar cuestiones administrativas, burocráticas, de adecuación de sistemas, de adecuación de profesores, que los alumnos ya están acostumbrados, que el resultado final es el que tenemos que mirar. y yo, reitero, desde mi punto de vista, es malo y si esto puede contribuir a que se mejore, y yo voto por que se adopte el criterio que propicie la mejor, el mejoramiento. Gracias, presidente. Al respecto, considero muy válidas todas las opiniones, con mucho fundamento. Muchos de ustedes son docentes. Pero creo que sería conveniente solicitar a la dirección de la Escuela Judicial una evaluación del impacto que tendría esta modificación eh, a los efectos académicos. No, no hablemos de otros factores eh, que también interesan al Consejo de la Magistratura, pero acá debemos priorizar el, la excelencia académica que imparte la Escuela Judicial. Ese tiene que ser el objetivo. Entonces, yo, si me permiten... Sin tomar una decisión en este momento al respecto de la solicitud realizada por el consejero Bogarín, quiero pedir un informe a la Escuela Judicial respecto al impacto que tendría esta modificación en el aspecto académico exclusivamente. Si les parece, y decidimos en una siguiente sesión, de hecho estamos en asuntos varios que no nos permite una, tomar una resolución al respecto, ¿verdad? solamente presidente sí senador Santa Cruz adelante hacer un comentario yo creo que siempre hay que buscar la excelencia que lo está pasando en los últimos tiempos en nuestro país tenemos facultades de medicina que nos llenan los requisitos no es el caso nuestro porque estamos tratando una cuestión del Consejo pero creo que también en, en la magistratura hay que buscar la excelencia porque están en juego los bienes y la libertad de la persona entonces, me parece correcto que la escuela judicial nos haga una evaluación y después tomemos la determinación correspondiente porque necesitamos una buena formación de nuestros magistrados. Solamente eso, presidente. Gracias, senador. Eh, procedemos de tal manera, entonces, estamos de acuerdo. Y lo analizamos el informe que nos presente la escuela y eh, Creo que no hay urgencia en tomar una determinación, así que podemos analizar con detenimiento y en, una, en aras a lo que señalamos todos: una mejor calidad de, la, de las clases que da la escuela judicial a los, a los alumnos. Doctor Enrique Cronawetter, ¿otro punto? Adelante. ¿Está todavía presente el director de informática? Sí. 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 Eh, y quiero simplemente informar en aras de la transparencia porque hicimos un procedimiento de verificación antes de las evaluaciones. Varias, varias eh, asociaciones de abogados nos habían, a mí por lo menos me habían hecho llegar... Listas de postulantes que aparentemente no habían reunido el examen, no, no habían rendido el examen de conocimientos generales y que fueron integrados a la lista para rendir los exámenes de conocimientos específicos o que entendían ellos en una visión preliminar de que se habían aplazado. A mí me pareció eso bastante preocupante de que se deslice ese tipo de idea. Entonces, eh, personalmente le, le pregunté al, al encargado de informática, al director de informática, quien me había mostrado cada uno de los pasos para que eh, cualquier interesado pueda hacer una suerte de eh, control cruzado acerca de esa, de esa correlación. Ocurre lo siguiente que muchas veces... Eh, uno se postula para un cargo distinto y en realidad eh, no aparece con la evaluación eh, porque es el primer, la primera evaluación que va a tener. Entonces yo quisiera que en algún momento, porque como eso está todo en la página web, yo le había señalado a estas personas que me habían pasado incluso listados de postulantes, eh, les, les dije que... Eh, antes que nada hay que corroborar y corroboramos y efectivamente no, hay ningún tipo de irregularidad al respecto. Quiero nomás poner a conocimiento porque a veces eh, lo hacen a través de uno de los miembros y yo quiero ser transparente y poner esto a conocimiento del Pleno y lo he verificado con el director de informática, pero en algún momento yo creo que el director de informática tendría que tratar de explicar las posibles variables, por qué algunos figuran, por qué otros no figuran, si, eso, si el hecho de que figure eh, ha cumplido con todos los requisitos. Yo creo que uno tiene que establecer las distintas variables y esa información tenemos que alzar a la página web. ¿Por qué? Porque te tiran los nombres en bruto y vos realmente aparentemente haces la, el cotejo y hasta que vos no puedas medir la cantidad de exámenes que se han rendido no puedes tener la información. Esa información que algunos llaman encriptada, hay que explicar mejor. Es como la publicación de los salarios de otras instituciones donde figura de manera encriptada algunos datos, no figura con la amplitud. A mí me satisfizo la explicación que dio el director de informática, pero es importante evitar cualquier tipo de eh, circunstancias, porque de hecho... Eh, él tuvo conocimiento, yo le mostré incluso el cotejo de nombres a los efectos de disipar cualquier duda. Yo, en aras a la transparencia, que hago esta mención, presidente, que hicimos ese procedimiento antes del examen. No sé si le informó, pero yo, yo mismo me preocupé por la información y efectivamente no hay ningún, ningún hecho irregular o ninguna anormalidad. Pero. Eso también, esa experiencia tenemos que aprender para que nosotros veamos la manera de transmitir con mayor transparencia las distintas hipótesis que se pueden dar entre las personas que figuran eh, para rendir los exámenes de conocimientos generales y específicos. Correcto, me parece muy válido potenciar siempre la transparencia de toda la actuación del Consejo. Eh, todo el proceso de selección. Eh, puede ser auditado por el propio interesado y por terceros, inclusive que acceden a la página web. Eso está eh, totalmente abierto a cualquier persona que esté interesada en una supervisión. No obstante, es muy importante que el propio postulante sepa por qué tal o cual situación respecto a su postulación o, la, o a la de otra persona que también se postula. Y vamos a incluir en el orden del día de la siguiente sesión para que el director de informática nos dé una breve reseña, para que todos conozcan de cómo se proceden los casos de convalidación de exámenes y todo ese tipo de procedimientos, que nos dé una reseña. Además, cualquier interesado puede llamar al Consejo de la Magistratura y siempre le, se le brinda la información necesaria con soporte. necesario también, lo cual generalmente da como resultado la satisfacción de todas las consultas. Pero, para que sea más transparente, lo haremos vía un informe de procedimiento en la siguiente sesión. ¿Estamos? Para incluir, señora secretaria, en el orden del día. ¿Alguna otra cuestión, señores miembros? Todo bien. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Muy buen resto de jornada para todos. Gracias. Ah, perdón, perdón. Eh, quiero advertir... Eh, que ha, me informan de comunicación que ha habido algunas intermitencias en la señal de, de, en el curso de esta sesión, muy breves, pero se han verificado. Quiero advertir a todos los que nos siguen que la totalidad y en, en forma integral del contenido de esta sesión ya se va a difundir en nuestra página web eh, con la grabación correspondiente como es habitual. Muchísimas gracias, buen resto de jornada.